Ferman está decidido a regresar a la cirugía con su mano izquierda, pero Buslat ya encontró a alguien para reemplazarlo. El nuevo cirujano Musin es un genio del diagnóstico como Ali y llega a la agenda del hospital como una bomba. Sintiéndose amenazando, Ali decide resolver el caso antes que él. Dos doctores genios se involucran en una feroz batalla que asombra a todos los que la presencian. ¿Quién será el ganador al final? Ali, o Musin, un nuevo médico milagroso llega al hospital. Último episodio Ferman se lastimó la mano mientras intentaba ayudar a los heridos. A pesar de las operaciones a las que se sometió, el dedo índice de su mano derecha estaba entumecido. Cuando Ferman no puede ser cirujano debido a esto, Buslat encuentra otro doctor milagroso y lo inicia. El hombre llamado Musin Corum Mas es una persona con varios hábitos y obsesiones. Caner es golpeado por sus amigos. Se desmaya cuando llega al gimnasio. Es un niño indoloro diagnosticado por Ferman hace unos años. Se realizan pruebas y análisis para comprender lo que está mal. El niño está cada vez peor. Musin también ayuda en el caso. Ali escapa del hospital con Nasli y va al lugar donde golpearon al niño y descubre lo que sucedió. Pero debido a que escaparon del hospital, Buslat le entrega el paciente a Musin. Musin operará al niño, pero es una operación peligrosa. Ali encuentra algunas cosas que hacer antes de la operación y reduce el peligro. Pero incluso si no lo hace, Musin le muestra a Ali que puede hacer la cirugía desafía a Ali al final de la cirugía. Tanju lleva en sus brazos a una niña que llega a la sala de emergencias y no tiene piernas para la cama. Luego, a medida que la condición de la niña empeora, las piernas de Tanju comienzan a fallar. Ali descubre que la garrapata de la niña recién llegada de Australia está pegada en la maestra de Tanju. Ambos mejoran con la eliminación de la garrapata. Ayuda a Ali Ferman a entrenar con la mano izquierda. Beliz le dice a Ferman que no hay nada entre ellos y Tanju. Tanju también le dice a Beliz que se da cuenta de que todavía siente algo por Ferman, también dice que sus sentimientos son temporales. Sin embargo, cuando las piernas de Tanju no aguantan, Beliz es la persona que quiere ver a su lado. Belis también enfurece a Ferman al quedarse con él toda la noche y regocijarse por su recuperación. Después de que Demir se va, Acelia se siente mal. Doruk cuida a la chica que Demir le confió y se queda con él. Tanju trata mal a Doruk al principio, pero luego es Demir. Entendemos que estaba enojado porque se fue sin despedirse y su esfuerzo fue en vano. El maestro de Tanju tiene miedo de que Doruk vaya como Demir. Doruk promete que no irá. ¿Ferman dejará de ser cirujano? Cuando Ferman acude a él después de la operación, Belice está con él. Todos los que lo conocen temen su reacción cuando se entera de que ya no puede usar el dedo, es decir, que ya no puede operar. Sin embargo, Ferman inmediatamente comienza a trabajar para salir de esta situación. Cuando Ali va al lugar del accidente, se siente culpable por concentrarse en su hemorragia interna, a pesar de que su maestro le dijo, mira mi mano. Trabaja duro y hace todo lo posible por su dedo. Ferman quiere estar despierto y manejar su propia cirugía de mano. La promesa que le hizo a su hermano de que se convertiría en cirujano lo mantiene con vida. Sin embargo, cuando la cirugía lleva mucho tiempo, no pueden soportar el dolor y se desmayan. Quiere que le pongan el nervio de la otra mano, pero Beliz, quien es su asistente médico, interrumpe la operación cuando está sangrando. Cuando Ferman recupera la conciencia, se da cuenta de que su dedo todavía está entumecido y escribe su renuncia. Sin embargo, Ali le dice, todo final es un comienzo. Y lo convence de que puede trabajar para realizar una cirugía con la mano derecha y que puede lograrlo. El maestro Ferman y Ali vuelven a tener esperanzas. Demir se quedó solo en la escena del crimen. Ella no se ofende con todo si no viene a trabajar porque no pudo intervenir a tiempo. No contestan sus teléfonos. Al final del episodio, deja una carta en la que dice que se va de casa y del trabajo. Una chica que vio a Doruk en la escena de la televisión llega al hospital. Primero hace cosas como tomarse una foto juntos, luego conseguir un trabajo allí y luego enviar fotos de desnudos a Doruk. Doruk, que sospecha de su comportamiento y acciones, hospitaliza a la niña y la examina. Tiene que someterse a una operación, pero como Tanju, Ali y Nazli Ferman están en cirugía, Tanju le deja esta operación a Doruk. Doruk llama a Demir y le pide ayuda a través del correo de voz. Azalea calma y motiva a Doruk, que está preocupado. Doruk sale con éxito de su primera cirugía en solitario y consigue un buen trabajo de Tanju. Retiro de los dispositivos de una mujer que ha estado en coma durante 10 años en el hospital. Su esposo, quien finalmente fue persuadido de asesinarla, es otro caso. Cuando la mano de la mujer se mueve, se realizan exámenes. Se detecta el tumor. El hombre quiere que operen a su esposa. La mujer despierta milagrosamente. Una hormona secretada por su cuerpo lo despertó durante un día. El hombre y la mujer anhelan, pero la mujer convence a su marido para que la deje morir cuando vuelve a caer en coma. Nazli le cuenta a Belis lo que Buslat le hizo a Ali. Ali le da como evidencia a Belis las imágenes que Adil le había hecho confesar previamente que había atrapado a Buslat y llevado al hospital solo para presionar a Ali. El maestro Adil le dejó estas imágenes a Ali. Chantajea a Buslat con ciertas imágenes. Buslat le cuenta sobre sí mismo. Luego promete fortalecer y ampliar el hospital. Beliz le pide a Buslat que la ayude con el comité disciplinario que vendrá por Ali al día siguiente. Todos están solos, ya que estarán en la cirugía de Ferman. Aunque Buslat dice que vendrá a la reunión, sale del hospital. Sin embargo, al final, nos enteramos de que la mujer que se quejó de Ali captó el déficit del médico y lo exprimió, salvando así al niño. Ferman y su equipo llegan al lugar del accidente. El convoy de despedida de un soldado se estrella. Los médicos deben acudir al lugar del accidente en busca de los heridos, que son demasiados para ser trasladados en ambulancia. Como Tanju está en cirugía, Ferman se lleva a todos sus asistentes y se va. Su trabajo principal es ayudar a las personas que lo siguen, como ambulancias, ayuda de emergencia. Equipo de socorro en casos de desastre y departamento de bomberos, marcándolos. Como equipo de triaje, marcarán la situación de los sobrevivientes que encuentren con algunos colores universales. Llevarán bandas negras en los que estén en mal estado o muertos.